Y se calcula más o menos de 50 años o más que está el Badén. Este, y sí, la verdad que es una obra muy sentida de mucha gente. Yo creo que es el, el, el empuje, el impulso de mucha gente. Y, y yo creo que lo debo decir, porque en realidad, como dije la otra vez, no me puedo apuntar un por otro en esto. Este, el esfuerzo de las autoridades todas, que han puesto todo para poder llevar adelante una obra que es de gran impacto en lo local y que también mueve la aguja de los presupuestos, ¿no? porque seguramente cuando se pase en la raya final, acá estamos hablando de una obra que ha llevado prácticamente más de 200 mil dólares entre, entre la operativa de los insumos y el propio personal que trabaja, ¿no? que es una cosa que yo también de paso cañazo quiero destacar, sin el apoyo de los trabajadores, de todo el entorno, este esto no se hubiera logrado y estoy... Muy contento como como ciudadano habitante de Sauce este, y también de verlo de más de cerca el esfuerzo que se pone. Cuando yo que estuve de alguna manera del otro lado del mostrador, a veces decía, pero tanto no trabajan. Bueno, lo he visto y emociona a veces ver trabajar. El, el Badén da paso ahora da origen a un, a un, un puente, o sea, se, se hizo una inversión fuerte, un trabajo fuerte, incluso hasta de, de limpieza del, de, del arroyo y, y bueno, hoy... Tenemos un lugar donde se asegura que, bueno, que no se corta, eh, pero por otro lado también una garantía para la seguridad de la gente. Es cierto que, Santa Rosa se, que desde Santa Rosa se puede ingresar también por otros lugares a, a Sauce, que se podría seguir, pero este es el paso natural donde la gente, que ya repito, donde salía hacia el norte o venía del norte, este, siempre se ingresó por acá. Además de los vecinos que hay por acá, Cuchilla de Rocha, más allá de, de la posibilidad de dar, un, de dar una vuelta e ir por otro lado. Este, bueno, el riesgo siempre estaba cuando llueve, cuando llovía el problema estaba. Hoy es, una, es un pasaje con un puente que en poco tiempo nos vamos a acostumbrar a él y quizá ya no nos acordemos lo que era lo otro.